Cuando se aborda un cambio, surgen situaciones a las que no estamos acostumbrados y a veces tenemos que adquirir nuevos hábitos y adaptar nuestro día a día a un entorno diferente. La experiencia contada por compañeros que ya teletrabajan puede darnos ideas muy interesantes de cómo afrontar esta nueva etapa. Yo pedí el teletrabajo primero pues para atender un poco mis circunstancias familiares. Es un facilitador de la vida familiar. El teletrabajo creo que fomenta el rendimiento y también el compromiso hacia la compañía. Intentan que todas las reuniones pues sean en los días que yo acudo a la oficina, no pierdes ese nexo con tu entorno, con tu departamento. El cabo, la verdad es que, por lo menos por experiencia con los teletrabajadores, nos tratan fenomenal. Siempre el servicio ha sido muy rápido, dándonos soluciones, al igual que Teleco, que siempre están preocupados porque el teletrabajo funcione y no haya ningún tipo de incidencia. Pues porque tuve mellizos, niño y niña, y bueno, vi la opción de solicitarlo. Me ha facilitado mucho mi vida diaria, me ha reducido mucho el estrés de levantarme por la mañana y dar el desayuno a mis hijos, vestirles, llevarles al colegio, y aparte que trabajo a 30 kilómetros de Tres Cantos, porque yo en Madrid no desconectaba, ni siquiera para tomarme un café. Me lo estaba tomando tan a pecho que no desconectaba para nada, entonces decidí que no, que tenía que mantener unos horarios y bueno, y también tener un momento de relax. Yo lo considero como un premio. Me pareció un premio el día que me lo dieron, digo, esto es como una recompensa. Me ha permitido disfrutar más de mi familia, me ha permitido incluso trabajar más porque he podido ampliar mi jornada. Considero que Línea Directa es una vez más pionera. La posibilidad de ofrecer teletrabajo es algo bastante innovador. Les aconsejo sobre todo que intenten diferenciar desde el principio lo que es la casa y lo que es tu trabajo. También es muy importante todo lo que podamos hacer para que en el futuro otras personas lo puedan disfrutar. Te crea en cierta manera más responsabilidad porque lo quieres hacer muy bien, quieres que salga adelante, quieres que disfruten también otros compañeros lo que tú estás disfrutando,